Salimos tempranito de la sede de Unisur y llegamos al terreno. Vimos con gusto que ya habían germinado las plantitas del maíz, pero estaban muy enyerbadas. El trabajo consistía en limpiar con tarecua, machetes y a mano, como lo hacían nuestros abuelos, dejando la hierba en el terreno. Así le hicimos, cansados pero contentos. Al Pillo se le ocurrió de nuevo entrevistar a muchos de nosotros sobre la agricultura y la agroecología. Esto es lo que dijimos. Chuki, chapotín, yahu, vecino, no yahmi, shana, a mí no nudima, ishi, nudim, llama. Pues a mí la agricultura es como una costumbre de que aquí, como los paisanos de aquí, bueno, los campesinos se dedican al campo, a sembrar maíz, a trabajar, lo que sea, para sustentar a su familia. Y pues es algo que aquí todos se dedican a trabajar, como sembrar maíz, cosechar maíz para el frijol, sembrar plátano y muchas cosas. Como en mi pueblo se siembran que maíz, café, plátano y muchas cosas más que se puede para sustentar la familia. La agricultura para mí es una forma donde trabajan todos los campesinos de acuerdo desde la raíz de nuestros abuelos. Aquí lo estamos haciendo colectivamente con los compañeros de la Unisur. Creo que esta colectividad nos trata de rescatar lo de antes que nos hacía nuestros abuelos, que trabajaba con tarecuas, con mano limpiaban y sí, sacaban un buen cosechas. Pero actualmente hay comunidades que trabajan con fertilizantes y de toda manera pues no saca mucho maíz que digamos, pero con esta actividad que estamos realizando, limpiándolo con tarecuas, de acuerdo con lo que hacían nuestros abuelos, podría ser algo ahora sí, de manera colectividad, vamos a sacarlo adelante. Shimalo solo ana kunyayo. Para mí la agricultura es la base primordial para el sustento de los grupos indígenas.
y pues es mi razón de ser. A mí me agrada la agricultura porque toda mi familia, mis padres, a eso se han dedicado desde mucho tiempo. Entonces, pues a mí me encanta ir a trabajar con mi papá en el campo, ayudarle. Y pues espero que eso nunca se acabe. Y pues siempre, ¿no?, esté aquí presente para todos. Es el sembradío, pues, de la milpa, más que nada, porque en realidad es algo muy importante que sustenta la necesidad del hombre, pues, más que nada. La agricultura, pues, es un hombre que viene de allá, ¿no? Y lo que ahorita se está ocupando aquí, pues, son tarecuas y el garabato, más que nada. Pues anteriormente nuestros padres eso es lo que usaban, no usaban ellos lo que ahora actualmente en cada comunidad se está usando, que es el gramozón, más que nada. El gramozón, pues, ¿qué pasa? El gramozón acaba con todas nuestras riquezas naturales. Más de nuestras riquezas naturales acaban con nuestro, con los animales que tenemos en el agua. Pues ahorita ya no podemos tener lo que son los peces, los camarones, ranas, pues ya no hay casi. Y pues usando materiales como este, que es la tarecua, pues una herramienta muy básica, pues, para el campesino, más que nada. Y no tan solo eso, ¿no? También usando el abono orgánico, más que nada. El abono orgánico, pues, nos ayuda demasiado. Pues es como el punto que ahorita está saliendo, ¿no? A donde las autoridades engañan a los pueblos, que no, pues se le tiene que dar el fertilizante, ¿no? Y todo eso. Y el fertilizante empieza a surgir conflictos, más que nada. Es una... es algo que no importa, pues, para nosotros. Porque si ponemos el fertilizante, pues acabamos todo también. El fertilizante, pues, acaba de destruir los nutrientes que tiene la tierra. Más que otra cosa. Acaba, pues. Y por eso es que, pues, para mí es usar abono orgánico y tratar de usar, pues, todo lo que tenemos aquí alrededor. Aquí tenemos abono. Y eso es lo que para muchos, pues, cuesta trabajo, ¿no? Porque en realidad ya nos inculcaron en otra forma de recolectar el abono. Ajá. Y aquí está la herramienta que ocupan nuestros papás. Bueno, pues la agricultura, pues sí, viene dando así como ese terreno, ¿no? De donde vemos crecer la milpa, donde vemos crecer la alimentación para el ser humano y para la familia y para la comunidad. Thank you.
Y para mí agroecología es todo lo que tiene que ver la naturaleza, el medio ambiental, el territorio, bueno, todo lo que implementa, ¿no? Todo el territorio, que es agua, tierra, que es muy importante para nosotros, donde vivimos, donde nos da alimento para sobrevivir y todo eso. Nos da otras cosas, ¿no? Que es muy importante para la sustentabilidad de la familia. Para mí, agroecología es todo el ser, el ambiente, la tierra, la madre tierra. Es todo que vive en él. Porque agroecología es todo, porque de ahí la madre tierra nos da de comer. Pues de ahí obtenemos todo. Y para regresar algo de ella, porque nomás nosotros utilizamos, se va quedando sin nutriente la tierra, va quedando débil. Pues para eso debemos de hacer varias obras de conservación del suelo, para que quede, regrese algo del que necesita, para que sobreviva. Para mí la agroecología es un conjunto que relaciona con ser humano, tanto la naturaleza y la tierra. Y dentro de eso nos producimos nosotros como individuos. Ahora sí, en eso debemos cuidarlos, nuestra naturaleza, nuestra tierra, para producir nuestros cultivos. Ahora sí debemos de cuidarlos y cuidar para que nosotros no contaminamos mucho la tierra y tanto los insectos que viven dentro del monte. Y pues nosotros pues estamos conservando el suelo para que la milpa sea orgánico. Ahora sí, eso no hay mucha contaminación del suelo. Y aparte de eso también la agroecología, estamos estudiando sobre conservación del parcela. Y nosotros aquí en la práctica estamos estudiando el tipo del suelo para meter gaviones, barreras. Y eso son conservación para el suelo, para que no se erosione tan fácil. Para mí la agroecología comunitaria es cuando se hace una obra que participan varios campesinos que trabajando en ellas no reciben un salario. Lo hacen de manera a corazón para que le ayude a la tierra a realizar algo de que necesita. Y participan varios de la comunidad como trabajan grupo colectivo. Con gusto de trabajar con la tierra, ¿no? Es una forma, ¿no?, de trabajar, sí, cada uno de nuestros de individuos, pues invitar los más compañeros para que trabajamos un trabajo colectivo o así, ¿no?, para avanzar un trabajo, ¿no?, para difundir más información lo que estamos haciendo, ¿sí? Y de hecho esto no es la última vez que estamos empezando, sino simplemente lleva un proceso para aprender con todos, con los pueblos originarios, más que nada eso es lo que estamos haciendo en este caso. Pues estamos ayudando, ¿no?, los demás compañeros y tanto las autoridades, campesinos, para invitarlos lo que estamos haciendo y apoyarlos en su terreno también, ellos, para que elabore en este mismo trabajo que estamos haciendo como alumno y tanto los pueblos. Pues así como dice agroecología, de trabajos de campo, que sean de la comunidad, sus saberes, sus prácticas, pero cuando de repente no lo entendemos bien, es cuando hacemos otras cosas, que dice vamos a cuidar la tierra, vamos a cuidar las actividades que nos dan sustento, y no la aplicamos, es cuando estamos perjudicando a nuestra tierra. Pero pues son prácticas ya tradicionales, son prácticas que siempre se han venido haciendo con todos los agricultores de a de veras, porque no están buscando
la facilidad del trabajo, sino están buscando el rendimiento de sus cultivos, de su semilla. Están buscando que den esa sustentabilidad que ahora le llamamos. Pero antes ellos hacían lo que hoy queremos rescatar, que es la selección de la semilla, que es dar, no quemar, que es dar tierra a la planta, a la milpa en este caso, al frijol, al maíz, a la sandía, al melón. Todo eso a la vez está combinado y esa es la práctica que nosotros estamos realizando. Pero no es nuevo, esto ya tiene mucho tiempo que se ha practicado y que la perdieron, y como consecuencia pues vemos todos esos campos sin vegetación, vemos esos campos que los han dejado, que porque ya no dan, porque la tierra se volvió pobre. Pero no, eso no sucedía mucho más antes. Sí la dejábamos descansar quizá un año, pero sin hacerle nada, sin aplicarle ninguna química, y nos daba resultado. Y ahora eso es lo que estamos practicando. Como ves, estamos, la hierba la estamos dejando aquí, se va a secar, se va a moler, se va a incorporar a la tierra, y ese es el fertilizante. Por primera vez le vamos a ayudar un poquito a la tierra, vamos a hacer algunos abonos orgánicos, pero esto no va a ser siempre, la vamos a conservar rica, no va a haber quemas, y vamos a continuar con estas prácticas pues, y esto va a ser una cooperación más, un saber más que vamos a estar practicando. Pues más que nada tienes que ver la relación, ¿no? O el contacto que tenemos con la madre tierra. Se refiere al trabajo del campo, a diferentes tipos de cultivos, incluyendo maíz, tomate, chile, y hablando de eso también se refiere a que al trabajo con obras así de conservación, haciendo obras ya sea acomodo de piedras así al terreno que se ve muy muy lavado, y aparte también hay que se refiere a lo que es puro, que hay que ya no hay que meter agroquímicos así, sino hay que hacer abonos, ¿no? O líquidos así para la siembra. Ajá, no hay que meter agroquímico, porque si no pues vamos a seguir como que vamos a estar al lado del gobierno, y eso no se debe pues así, sino hay que cambiar, ¿no? Por ejemplo, con el caso que estamos trabajando aquí, pues sí, pues pues vamos bien, ¿no? Y hay que ver resultados. Yo pues digo que sí, vamos a tener buenos resultados porque estamos luchando, ¿no? Y estamos trabajando duro para que esto se lleve a cabo. Y ya es la primera prueba que vamos a probar, a ver qué sale, pero sí, yo creo que sí va a salir bien. Bueno, para mí es agroecología, es trabajar pues sobre todo en el campo, ¿no? Nada más una sola cultivo, sino es diferentes tipos, ¿no? Variaciones, haciendo rotación de cultivos. Sembrar esto y a la vez sembramos esto, sacamos esto, aprovechamos y sembramos otro, ¿no? Bueno, es eso nada más. Gracias. Pues para mí agroecología comunitaria es digamos como la forma de cómo darle un uso adecuado a la tierra, sobre cómo mantener los nutrimentos más que nada, y pues para que tengamos también una buena producción. Ya así empezando como desde antes empezaba a hacer, antes de que llegaran los abonos químicos, sino que todo que sea natural, ya no tanto depender del gobierno pues, de lo que nos aporta, para que nosotros también tengamos una, para que ellos tengan digamos una entrada de aporte de nuestros alimentos pues, más que nada sobre el maíz, que ya ahorita ellos pues lo están poniendo un precio elevado,
Y pues para venderlo, pues las comunidades lo utilizan como autoconsumo más que nada. Y pues eso digamos como es lo que yo entiendo de la agroecología, de prevalecer estas costumbres, lo que se ha empezado a hacer desde que lo antes de lo que hacían. Y pues a mí me está gustando mucho de lo que estamos haciendo, ya digamos practicando desde las escuelas, dar conciencia que pues también nosotros podemos realizar actividades, trabajos, digamos, para mejorar más que nada en el campo. Tiene una manera ya distinta de relacionarse con la tierra, de buscarle ahora sí que el cuidado también, los nutrientes que necesita ella, pensar primero en que también pues tiene vida para mí, la tierra también. Hay que saberla cuidar y valorarla, y no tratarla nada más para que el día de mañana nos dé un fruto, sino mantenerla viva para que nos siga así produciendo a futuro, no nada más en un ratito, sino generaciones, tres generaciones. Al final hicimos un círculo para meditar sobre nuestros trabajos, nuestro futuro y el de la Madre Tierra. Ya que estamos en ese momento, pensemos ahora en lo que se ha logrado en estos 4 años. ¿Y en qué es lo que viene? ¿Para quién va a ser esa siembra, esa limpia la milpa que se hizo hoy? ¿Para quién es ese trabajo? Thank you.